Hola amigos, somos el equipo de UFC en Español, Pablo Alsina con Víctor Dávila, pero para UFC 156, invitado especial, Goyito Pérez. Eric Pérez, ¿la pasaste bien, Goyo? Muy bien, divertido, emocionante, brincando aquí en la silla, bailando. Muy padre. Y buenas peleas. Víctor, habla de la pelea de Alistair Overeem y Bigfoot Silva. La gran sorpresa de la noche, Bigfoot Silva entraba cauteloso, tranquilo. Del otro lado, un Overeem demasiado confiado. Al principio parecía que la velocidad de Overeem, las rodillas y su experiencia en el Muay Thai iban a marcar la diferencia. Incluso llevó al piso a Bigfoot Silva, quien vino de menos a más. Tranquilito, haciendo su trabajo, sobreviviendo los castigos que proponía Alistair Overeem. Vaya victoria para Bigfoot. Otra sorpresa, Rashad Evans contra Rogerio Nogueira, Goyito. Pues Rashad Evans empezando a tirar sus golpes, pero Nogueira ya para el segundo round, creía, empezó fuerte, ¿no? Una pelea que terminó yendo a decisión, Víctor, pero correcta la decisión. Así, correcta la decisión, para sorpresa de muchos, se llevó la victoria Nogueira. El favorito, cabe destacar, era Rashad Evans, fue excampeón de los semicompletos, pero Nogueira llegó muy bien preparado, no le demostró ningún respeto. Y después la super pelea, José Aldo contra Frankie Edgar por el título del brasileño, y empezó con las patadas de Aldo. Una batalla más épica en la carrera de Frankie Edgar. En esta ocasión recibió el castigo del especialista en Muay Thai, José Aldo, con esas patadas letales. Después definió la distancia Frankie Edgar, logró llevarlo al piso un par de ocasiones. José Aldo, con su especialidad, su habilidad para conectar con esa precisión, fue aflojando poco a poco a Frankie Edgar. La pelea también fue a una decisión. Aldo continúa siendo campeón. Rapidito, Goyito, ¿la próxima pelea cuándo? Aún no tengo peleas. Ahorita entrenar y ponerme más perrón. Él es Eric Pérez, Goyito Power. Él es Víctor Dávila. Yo soy Pablo Alsina y los vemos en UFC 157.